Desde el siglo XIX, el puerto de La Cruz ha enamorado a turistas de todas partes del mundo. Un destino ideal para practicar turismo activo y sostenible y disfrutar de los cientos de planes que ofrece la ciudad. Para Puerto de La Cruz es importantísimo el turismo activo. Tenemos una combinación en el Puerto de La Cruz que permite ya no solo disfrutar del deporte, sino también disfrutar de nuestra idiosincrasia. El Puerto de La Cruz es el lugar en el que se fusionan la cultura canaria y el descanso, donde se puede disfrutar del mar, pero también del singular paisaje del norte de la isla, donde el deporte es una parte esencial de la vida. Puerto de La Cruz es el sitio ideal para venir a disfrutar y hacer deporte, porque aunamos la naturaleza con las infraestructuras hoteleras y alojativas de calidad para poder hacerlo. Además, se ha destacado durante todos estos años por ser un emplazamiento ideal para la práctica de cualquier tipo de deporte. Y es que carreras como la Spartan Race de nivel internacional han elegido las calles y rincones portuenses para colocar ahí sus obstáculos e increíbles recorridos. Fidelizar pruebas como la Spartan Race constituye para el Puerto de La Cruz un activo indispensable por el espíritu de llevar una vida saludable y todos esos valores que conllevan también este tipo de eventos deportivos. Otra de las pruebas más importantes del panorama nacional y que atrae a miles de turistas amantes de la naturaleza es la Tenerife Blue Trail, una prueba de trail running que atraviesa la isla y que finaliza en el Puerto de La Cruz, llenando sus calles de vida, espectadores y pasión. Tenemos la práctica del surf, tenemos paracaidismo y tenemos múltiples carreras que se realizan aquí en el puerto. Lo tienes todo a 15 minutos caminando, pero también tienes grandes rutas desenvolviendo cualquier tipo de deporte. Cada año disfrutamos también de una nueva edición de la popular carrera urbana, en la que recorremos los rincones más icónicos del casco histórico. Además, el Puerto de La Cruz tiene una impresionante y exuberante naturaleza que permite practicar surf en playas como la de Martianes, con unas vistas inigualables y con escuelas tan prestigiosas como la Marea Surf School. O practicar submarinismo en sus aguas y caminar por sus maravillosos senderos, todo ello respetando el medio ambiente y dando importancia y valor a las actividades y comportamientos sostenibles. Y ese espíritu de convivencia, de una competición sana, todos los valores del deporte también y de estas pruebas deportivas también los trasladamos aquí al Puerto de La Cruz y también se pueden llevar pues todas esas experiencias que nosotros compartimos con las personas que vienen a visitarnos y que vienen a disfrutar del Puerto de La Cruz en esa dimensión de turismo activo y de deporte que les ofrecemos. El Puerto de La Cruz, para incentivar este tipo de turismo, lo que tenemos que hacer es seguir apostando por la calidad y seguir apostando por un modelo que potencie, incentive y conserve nuestra esencia como sociedad y culturalmente, y siempre respetando y promocionando la sostenibilidad medioambiental, con lo cual pues este es el modelo que hay que seguir promocionando, potenciando pues a través de las políticas turísticas, como no puede ser de otra manera, pero también de las políticas del binomio cultura-turismo, deportes-turismo, y que el turismo sea efectivamente transversal. Con una oferta cultural y deportiva excepcional que hacen que el Puerto de La Cruz sea todo un referente a nivel nacional.
Para cicloturista, Desafío Iberostar Costa de Eje es un evento que ya está consolidado en el calendario y además con un club de referencia como es el Club Fortín. Además es una prueba muy bonita, una prueba con un recorrido y un trazado un poco duro, pero muy atractivo para el ciclista, ¿no? Para Grupo Iberostar y sobre todo para el Iberostar Selection Antelia es un orgullo y un privilegio poder contar con este evento tan importante en Tenerife y sobre todo aquí en Costa de Eje y llevar el nombre de este desafío. Me encanta la palabra, ¿no? Desafío. Subir el Teide, un parque natural que a veces la gente no se da cuenta de la naturaleza que existe, ¿no? Tenemos la playa abajo, pero ahí arriba es una naturaleza muy, muy, muy auténtica. Este desafío consiste en salir desde las instalaciones del Iberostar Antelia pasando por 7 municipios de la isla. Un recorrido exigente de alta montaña donde las satisfacciones de todos los participantes son abismales. También queremos agradecer toda la participación de todos los ciclistas y la organización, que ha sido súper, súper efectiva. Buen rollo, con toda la gente muy, muy bien organizada. También llegamos con un cronometrado, una maravilla, porque claro, subes, ves todo, ves el Teide, el Parque Nacional, entras y el mundo casi se te abre. Es, bueno, una de las subidas más bonitas de la isla. La parte más dura era la parte del Teide, porque era bastantes kilómetros de tramo cronometrado. Se te enfrían un poco las piernas, pero a lo último decidí apretar y ahí solo, hasta arriba, hasta la meta. Cuando pasas de una barrera, ya no 2.000, 1.500 metros, las piernas cuestan más, ¿no? El oxigenar el cuerpo y tomarse el Colacao, o en este caso el chocolate, en la parada de arriba, ha sido un aliciente, ¿no? Iberostar también queremos seguir participando en eventos como este, eventos que promocionan un turismo deportivo, un turismo sano, sostenible, ya que generará muchos beneficios para la isla y sobre todo para el municipio de Costa de Eje. Y esperamos poder participar año tras año aquí también en el desafío Bike Experience de Iberostar. Y el momento más bonito ha sido, pues bueno, poco a poco ya íbamos entrando en calor y hemos llegado aquí. Y es el hablar de todo lo que hemos vivido, ¿no?, en el día. Han sido 5 horas, que no es broma. El esfuerzo hay que aplaudirlo. Prueba como esta, ya consolidada, da pie a que todos los años todo el mundo quiera repetir. Si encima además tienes algún que otro deportista profesional o exprofesional que participa en la carrera, pues también es un aliciente más. Estamos en European Outdoor Film Tour, hoy aquí en Gran Canaria. 8 películas que van a dejar al espectador
pegado en el asiento. Und auf einmal haben wir einen Anruf bekommen, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Und wir haben uns total gefreut, hier nach Gran Canaria zu kommen und diesen Film. Cada vez tenemos más usuarios, gente que disfruta la montaña de otra manera, con actividades como pueden ser pues desde la carrera, el senderismo, las bicis, la escalada. Muestra su peor cara y tenemos que prepararnos para eso. Menschen, diesen Extremsportlern und den wunderbaren Aufnahmen aus der Natur haben uns einfach nur fasziniert. La verdad que ha sido un evento muy interesante a nivel de deporte de aventura, de naturaleza. Gerade diese Abenteuer, die diese Filme ausdrücken, haben uns noch mehr inspiriert, noch mehr zu machen. Dieses Festival ist einfach super inspiriert. Y espero que sigan en esa línea porque sé que esto tiene una proyección magnífica, seguro. Muy a favor de que se fomente este tipo de acercamiento al público y esperemos que se repita muchos años más. El pasado domingo 20 de noviembre, el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos en Arona acogió la celebración de la Gala del Deporte, una gala dirigida por el periodista deportivo Marcos Benito, que no tenía lugar desde 2019 y en la que se premió a diferentes clubes y deportistas del municipio tinerfeño. Un auditorio que se llenó hasta arriba, con las 800 localidades repletas, con personalidades de la ciudad y entusiastas del deporte. El espectáculo fue amenizado con varias actuaciones que dieron paso a conocer y galardonar a los mejores deportistas. Bueno, al final todos los años el ayuntamiento se vuelca para hacer una gala de deporte increíble y al final estamos muy, muy contentos y muy orgullosos del trabajo que están haciendo. La verdad que es una pena que en los últimos años, debido a la pandemia, no hayamos podido disfrutar de una gala como esta, pero bueno, ya por fin vamos recuperando la normalidad y podemos disfrutar de eventos como este y que el deporte de Arona pues, se vea representado en una gala tan importante y que se reconozcan los méritos deportivos de tanto los clubes como los deportistas en los últimos años. Ha sido bastante emocionante, ya que es un reconocimiento después de muchísimos años, ya que yo me fui de aquí en el año 91 y han pasado demasiados años y la verdad que me siento bastante bien por el llegar a este reconocimiento después de tantos años.
Pues la verdad que me llevé una sorpresa muy grande, muy grata también, porque no me lo esperaba, porque he visto eso, la competencia, los otros dos nominados a Deportista del Año, vi que tenían un palmarés deportivo en los últimos años muy importante, y sinceramente pensé que iba a ser para uno de ellos, pero oye, estoy muy orgulloso y muy contento de que finalmente me lo hayan dado a mí. Muchas veces nosotros les decimos a la gente que nos ve que qué sensaciones han tenido al ver un partido de hockey en línea, y todos salen contentos porque al final es un deporte que es muy dinámico, muy rápido, no te aburre. Hay talento, hay mucho deporte en el municipio y por supuesto vamos a seguir con ellos trabajando en esta línea. Hoy solo felicitar a todos aquellos que son premiados en primer lugar y en segundo lugar lo más importante, el acompañamiento que hacemos a estos jóvenes para que no solo el deporte es disfrutar del mismo, sino también es educación, educación en valores, y hoy muchísimos padres y madres estaban aquí apoyándolos y viendo ese sentimiento de acompañamiento permanente que hacen con ellos a lo largo de todo este tiempo y sobre todo en estos últimos 3 años, que fue difícil como consecuencia de la pandemia.